mi parque, tu casa. Qué pájaro tan bonito el de Santiago Jiménez, el que nos puso allí para nosotras poder disfrutar de este clima, que está hoy un poco frío, está lloviendo aquí en Medellín, pero también hay que disfrutarlo, también hay que vibrar con este tipo de climas, porque el día está listo para que nosotros nos dejemos sorprender. Señorita, ¿cómo estás? Buenos días, muy de verte. Buenos días, Manu, buenos días, televidente. Qué rico esta mañana fría, como ya se los he compartido. A mí me encantan los días grises, los disfruto un montón. Hoy me hizo falta mi cafecito, pero yo espero que ustedes allá en la casa estén aprovechando de ese cafecito, de ese chocolatico, de ese té caliente, para que nos acompañen en este ratico tan sabroso que siempre tenemos aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque hoy traemos temas muy interesantes y sobre todo porque la ciudad por estos días, inclusive en estos días grises, se está vistiendo de moda y está así, vibrando con la moda. De moda, de textiles. Qué bueno poder volver a sentir que somos la industria de la moda y que está aquí en Medellín, que no está allí en la nevera, en la capital, sino que la tenemos en Medellín, porque durante muchísimos años, en 1987, se dijo, se hace aquí en la ciudad, esa industria, y por eso recibimos con los brazos abiertos a tantos, tantos visitantes que vibran, por supuesto, con la moda. Entonces, por eso vamos a hablar de Colombia Tex, porque en esta ocasión se realizan las dos ferias, entonces tendremos a Colombia Tex 2021 y Colombia Moda 2021. Así es, más Colombia Tex, más Colombia Moda 2021 en Plaza Mayor, del 27 al 29, tres días donde no solamente Telemedellín, sino también Teleantioquia va a estar ahí transmitiendo todos los detalles de estos eventos, de estas pasarelas, de todo lo que, digamos, se vive y se siente allá en Plaza Mayor. Muy bien, por eso vamos a tener de invitadas a Beatriz Arango, que es una experta en moda, presentadora, compañera de la casa, también a Tatiana, que es la directora de los especiales de Colombia Moda. También vamos a conocer sobre esa estrategia de redes, de esa área digital que tenemos en el canal para que ustedes, los jóvenes o las personas que les encante lo digital, pues puedan apreciar desde allí el contenido de Colombia Moda y Colombia Tex. Así es, también vamos a hablar de hacer ejercicio, pero de hacer ejercicio en los gimnasios. Y precisamente vamos a tener un médico general, fisioterapeuta además, que nos va a compartir cuáles son esos cuidados que debemos tener en estos espacios, pues muchos empezaron a entrenar desde sus hogares y abandonaron estos espacios, pero con todo el tema de la reactivación económica, pues ya los gimnasios están nuevamente llenos y la idea es evitar lesiones y cuidarnos al máximo. Así es, pues en esos días estuvimos con una cámara de Mi Parque Tu Casa, allí en el canal Parque Telemedellín, grabando algunas frases que nos querían contar las personas, cuál era ese mensaje motivacional para todos, y esta fue una de las personas que nos quiso dar este mensaje para que iniciemos cargados de muy buena energía en este programa. Es millonario el disciplinado, es más fuerte el que se da cuenta del error, es guerrero el que se atreve a cambiar y dice lo justo en el momento justo, es libre el que perdona y dice te amo. Es libre el que perdona y dice te amo. Me encanta cómo termina esta frase del día, así que todos animados a servirse ese cafecito, servirse ese té y acompañarnos, porque ya tenemos por aquí a nuestro primer invitado para hablar de cuidados a la hora de hacer ejercicio en el gimnasio, y nos está acompañando entonces Germán Mejía, médico general y fisioterapeuta. Germán, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. Muy bien, doctor, pues en pandemia a todos nos tocó reinventarnos también, los que hacíamos ejercicio y los que no, pues se motivaron a empezar a hacer ejercicio desde casa, entonces rodamos los muebles, corrimos las ollas, empezamos a modificar y entender de, ay, no tengo peso, entonces ¿qué hago? Entonces cojo el morral, le echo libros, entonces empezamos a entender que se podía hacer ejercicio en cualquier parte, ¿cierto? Y no teníamos la excusa de, como yo no tengo plata para pagar el gimnasio, entonces eso quedó a un lado. Muy bien, muchas personas están retornando a sus lugares de hacer actividad física y no solamente en los gimnasios privados, sino que también los diferentes gimnasios que estamos viendo al aire libre que tenemos por parte del INDER acá en la ciudad. Entonces queremos nuevamente hacer ese llamado para ese autocuidado que debemos de tener en el momento de hacer el ejercicio y más cuando ya ingresamos a estos espacios, a estos lugares. Sí, bueno, para nadie es un secreto que la topografía de Medellín es una topografía muy buena para las diferentes actividades físicas y deportivas. Uh-huh. Tenemos desde terrenos planos, por llamarlo así, en la avenida regional, donde hacen las ciclovías, sí, las ciclorrutas por todo Medellín.
que están los diferentes espacios, pues ya más a la periferia, lo que son el Cerro El Volador, el Pueblito Paisa, y los que les gusta ahora el tan de moda, la tan de moda subida al Cerro de las Tres Cruces. Sí. Eso es, que el que se fue trotando baja rodando, un terreno bastante inclinado, bastante cuidado. Rodando, sí, donde se corre bastante riesgo con las caídas. Sí. No, y sí, eso es. Esguinces de tobillo, lesiones de rodilla y aunado a eso, una caída sería catastrófica. Claro. Entonces. No, continúe. Sí, hay, por ejemplo, hay recomendaciones para los deportistas y para los aficionados al ejercicio antes, durante y después del ejercicio. Por ejemplo, tenemos que en Medellín hay una gran variedad de gimnasios o de centros de acondicionamiento físico, donde el mismo centro de acondicionamiento o gimnasio le brinda la asesoría médica, una valoración médica inicial al deportista para que entre a hacer su ejercicio. Lastimosamente, muchos usuarios no solicitan esta valoración médica, lo cual es catastrófico porque hay mucho paciente que es hipertenso, es diabético, tiene enfermedad renal, tiene enfermedades respiratorias, tiene enfermedades osteomusculares, antecedentes de fracturas, traumas, esguinces, y no lo manifiestan. Doctor, ¿qué hay que hacer entonces? Empezar a identificar para uno tener cuidado no solamente en esos espacios cerrados, sino también en estos espacios abiertos, los cuales está mencionando. ¿Qué es lo que debemos tener presente antes de iniciar a hacer ejercicio? Primero, una valoración médica. Como te había dicho, los gimnasios ofrecen muchos, o sea, algunos tienen médico deportólogo, sí. Otros cuentan con médico general muy enfático en la parte del ejercicio. Y hay que hacer una valoración médica muy detallada, donde muchas veces va acompañado de algunos examencitos de laboratorio que solicitamos, lo que es un perfil lipídico, mirando el colesterol, los triglicéridos, la glicemia, un hemograma para descartar anemias. Algunos pacientes con hipotiroidismo no son bien controlados. Entonces se manda también un examencito, una TSH. Y algo muy de moda, el consumo de proteínas en los gimnasios para aumentar la masa muscular, no solamente en hombres sino en mujeres, ordenar una creatinina que es un marcador indirecto de la función renal para dar el aval para consumir este tipo de productos. Entonces, doctor, las personas dirán en este momento, necesito todo eso para empezar a hacer ejercicio. Ay, no. ¿Cómo así que tengo que hacerme todo eso? ¿Qué pasa si no lo hago? Precisamente usted estaba hablando de ciertas situaciones, ¿cierto? Que se están presentando ya por por los espacios en que las personas están haciendo la actividad física, pero usted nos está hablando ya de exámenes de sangre, evaluar bien su condición física, porque quizás hay personas que nunca han hecho ejercicio o suspendieron por mucho tiempo. Entonces también es hacerles caer en la cuenta de que no es solamente iniciar por iniciar, sino iniciar responsablemente. Sí, es verdad. Obviamente hay mucho paciente o individuo sano que sale a hacer ejercicio a los parques, a los diferentes parques que tiene la ciudad. Hay gimnasios al aire libre, los que tiene el INDER. Hay entrenadores de barrio que perfectamente pueden llevar bien la actividad física en un deportista, pero no sabe si el paciente es hipertenso, bien controlado, si es diabético, qué enfermedades tiene, qué lesiones ha presentado. Simplemente al individuo no le duele nada y puede hacer el ejercicio. Doctor, por ejemplo, yo recuerdo cuando iba mucho al gimnasio que una de las lesiones que más se presentaban en personas que llegaban al gimnasio era, por ejemplo, de la pantorrilla, porque entonces empezaban a entrenar muy fuerte y tenían días donde no se podían ni levantar de la cama. ¿Cuáles son esas lesiones más comunes que llegan de pronto a su consultorio, pues que las dolorcitos. Podamos compartir? Esos dolorcitos que uno ni siquiera, porque es que la persona siente el dolorcito y no sabe que es una lesión. Sí, entonces empieza a presentar como, ay, es que tengo como un dolorcito acá. Entonces, y una vez lo sienta, entonces, ¿qué debemos hacer? Exacto. ¿Y qué cuidados debemos tener? Sí, entonces se presenta mucho las sobrecargas musculares. El que hizo tantas series de tantas repeticiones con tanto peso, entonces hubo una sobrecarga muscular y termina el otro día, como uno vulgarmente dice, molido o supremamente adolorido, este que no me paro de la cama, que si me siento me toca pedir ayuda para levantarme. Entonces es muy importante para eso hacer los ejercicios de estiramiento después del entrenamiento. Obligatorio. Eso, sí, eso pasa obligatorio, porque claro. No se estira después de. Sí, o sea, sí. O sea, siempre hay uno. El músculo tiene su metabolismo, sí. Pues el producto del desgaste de la energía y en el músculo se acumula el ácido láctico. Sí. El aquel que se manifiesta, o sea, el que crea el dolor después de la actividad física. Y el otro dice uno, uy. ¿Quién sabe qué hice yo ayer o me excedí que no me aguanto el dolor en las piernas? Entonces, muy bueno después de la actividad física hacer el estiramiento.
Se puede tomar también acetaminol. Sí, o mandamos analgésicos, que muchas veces, no, es que he estirado mucho, pero no me vale, ¿no? Entonces uno manda acetaminofén, suavecito, o naproxeno, cualquier antiinflamatorio. Pero la invitación es a no automedicarse. Ajá. Sí, es porque verdad, nada más estaba leyendo y estaba escuchando en la radio, y es que hemos incrementado a partir de la pandemia y a partir de el tema del COVID, y es que las personas se están automedicando desfasados por querer controlar la famosa gripita, ¿cierto? Entonces la invitación no es automedicarse, sino ser responsables, que sea precisamente un profesional que lo pueda encaminar y que sea quien, él sea el médico que le diga tome tal cosita, y no empezar como, ah, no, es que yo lo resuelvo muy facilito. Pasa muchas veces, y ayer me hacían esta pregunta, uno de los compañeros me decía, a mí me pasa que cuando yo empiezo a hacer actividad física y empiezo o a trotar o a hacer cualquier movimiento, se me encalambran los pies, ¿cierto? ¿Eso puede ser porque no hay un previo calentamiento, o eso puede suceder también por qué? A ver, las parestesias, o lo que llaman la sensación de hormigueo de miembro inferior, hay que evaluar varias causas. Primero, que no va a tener un problema vascular. Lo del estiramiento, pues eso ya es muy sencillo. Uno le enseña al paciente cómo hacer ejercicios, tanto en el consultorio como en la casa o en el gimnasio. Pero entonces hay que descartar un problema vascular. Hay pacientes que empiezan con telangiectasia, las famosas arañitas, que empiezan con varices, y aparte de eso está el paciente que le dice al médico, vea, yo salgo a caminar, hermano, por la ciclovía, y camino 2 cuadras y no me aguanto un dolor en los gemelos o en la pantorrilla, que llamamos. Me toca parar un rato para que se me quite el dolor, y vuelvo y arranco otra vez a las 2 cuadras, me toca volverme a sentar. Entonces se vuelve motivo de consulta médica, porque ya el paciente no es capaz de tolerar el dolor. Claro. Doctor, para finalizar esas recomendaciones, hablemos de 3, 4 recomendaciones que no deben, que no debemos pasar por alto para empezar a hacer ejercicio, ya sea en estos espacios o en los gimnasios. Bueno, primero, una valoración médica previa, que si no lo ofrece el gimnasio, la EPS o el paciente lo puede pagar, ¿cierto? Una correcta hidratación antes, durante y después del ejercicio. La alimentación, que es vital. Sí. Eso es, pues, dieta rica en fibra, frutas, verduras, y bajándole a la grasa, y el consumo moderado de la proteína. La indumentaria o la ropa deportiva para utilizar en el gimnasio, unos buenos tenis, una ropa que permita la transpiración y con una temperatura corporal adecuada para la realización del ejercicio. Muy bien. También es invitación para que las personas, pues, inicien con la actividad física, independiente si es en su casa, si es en un gimnasio al aire libre, si es en uno privado. Entonces, la invitación a esa importancia de no bajar la guardia, porque claro, en pandemia tuvimos como que tiempo para hacerlo, pero como ya volvimos a trabajar a toda máquina, entonces no dejarlo a un lado nuevamente. Sí, muy bien. Eso, mejor dicho, mientras Dios y la vida nos tengan aliviaditos, movernos a más no poder. Sí, así es. Doctor, redes sociales, ¿dónde podemos encontrar más? Sí, @fisiocinetics. @fisiocinetics. Ahí está. O el teléfono 302-410-1145. Muy bien. Ahí apareció, doctor, también. Ahí estaré en pantalla para que todas las personas, si tienen más inquietudes al respecto, pues puedan encontrar ahí toda la información. Gracias bien, por acompañarnos, doctor. A ustedes, doctor. Muchachas, mi Dios les pague por haberme invitado al programa. No, amén, a usted. Muchas gracias. Nos seguimos viendo por acá, porque me gustó mucho el tema de que usted, como médico, haya abordado la importancia de la indumentaria, de los buenos tenis, de tener una ropa adecuada para eso. Después conversamos el por qué, desde el tema de la salud. Un abrazo, muchas gracias. Dios le pague, que esté muy bien. Amable, hasta luego. Seguimos con buenas recomendaciones aquí en Mi Parque Tu Casa, porque llega una mujer que siempre nos invita a que cuidemos, vea, los dientecitos, que tengamos salud oral, bucal. Entonces, por eso nos vamos con doña Heidi. Heidi, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Frío? Mucho. Manu, ¿cómo estás? Lu, doctor, buenos días. Televidentes, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes. Pregunta para los tres: ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los pacientes en temas de salud oral? ¿Qué se te ocurre, Manu? ¿Los errores? Sí, que cometen, típicos de los pacientes, que uno dice. No utilizar la seda dental. Esas son de las fallas. Errores típicos, pacientes, para que le pongan muchísimo cuidado. Salud oral. 1, suponer que porque no le duele, todo está perfecto. Error grave. Recuerde que la boca es un foco de bacterias. Hablamos más de 80 millones de bacterias en la boca, que en un 80% combatimos con el uso adecuado del cepillo de dientes y con la seda dental. ¿Qué pasa cuando no hacemos el retiro en el momento adecuado de la placa bacteriana?
esta placa bacteriana que la vemos en este modelo, si en este modelo, si me ayudan en cámara, esta sombra gris, si la alcanzan a ver, sí. Se calcifica, es lo que comúnmente conocemos como sarro. Cuando esto se calcifica, llega al hueso, empieza la enfermedad periodontal. Entonces hay pacientes, Lu, que dicen, no, pero es que yo me estoy cepillando, pero empieza un leve sangrado. En su primera fase, pacientes, póngale cuidado, se llama gingivitis y se puede curar con un procedimiento sencillo que se hace en el consultorio, que es la remoción de la placa bacteriana con puntas especiales. Por favor, no palillos de dientes, no puntas de dientes, porque puntas de tenedor, porque lo que hacen es despejar la encía, generar más sensibilidad. Si usted es paciente de dientes naturales, si usted es un paciente que ha sido rehabilitado con prótesis dental, las prótesis hacen la misma función de los dientes naturales, Lu. ¿Qué hay que hacer? Mantenimientos. ¿Cada cuánto? Mínimo una vez al año. ¿Qué se hace en el mantenimiento? Revisar cómo está la prótesis con respecto a los tejidos. Y esto es muy común de los pacientes, San Luisa y Manu, que piensen, las bacterias pacientes no se van a quedar en la boca y lo que le puede pasar es la pérdida del diente. Pero ojo, los dientes son órganos que van conectados a través de venas, a través de arterias, que van directamente a todo el organismo. Las placas, las bacterias que usted no se está retirando en este momento pueden llegar a órganos vitales como el corazón. Entonces la invitación es muy especial. Está en sus manos el cuidado de la salud oral. Procedimientos sencillos en el consultorio, limpieza, mantenimientos de prótesis dental. Deje de preguntarle, que eso es otro típico error de los pacientes, el sensei Google. ¿Qué es bueno para blanquear los dientes? ¿Qué es bueno para eliminar el sarro? Y empezamos a inventar muchísimo con eso. Doctor, usted es médico general. Lo que está diciendo nuestra compañera Heidi de la conexión que tiene los dientes con los órganos, ¿qué tan cierto es? Sí, se han visto casos de endocarditis bacteriana por mala higiene oral. Okay. Las bacterias se acumulan y llegan al organismo. Dejen de preguntarle al sensei Google, ya se los dije, que de verdad los médicos no estuvieron 5 años de gratis. Pacientes, somos un equipo de más de 40 profesionales listos para atenderlos. Dudas, preguntas, inquietudes, llámenos, llámenos. Otro error típico de los pacientes, y este va más a la parte estética, es pensar que los procedimientos como la ortodoncia son procedimientos netamente estéticos. Sí. Error, error, pacientes. Muchos pacientes llegan a los consultorios con dolores mandibulares. Son malas posiciones de los dientes. Y eso no pasa solamente con los pacientes de dientes naturales que requieren procesos de ortodoncia. Estamos hablando de pacientes que han sido rehabilitados con prótesis dentales, que las tienen totalmente desadaptadas. Prótesis que ellos tratan para poder hablar. Manu, es increíble, los pacientes tratando de acomodarse a la prótesis. Error, está dañando el hueso, está dañando la encía, además de la incomodidad, la inseguridad que usted tiene. Pacientes, los dientes son la carta de presentación, sonría. Manu lo decía ahorita, nada como empezar un día con una buena sonrisa, con buena actitud. Una línea única, 444-0062, los va a comunicar con la línea de Odontos. 444-0062, 7 sedes, Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. No hay excusas para que no nos visiten. Estamos cerca, tenemos 25 años de experiencia, más de 30 mil pacientes atendidos, 40 profesionales listos para atenderlos. Además, oportunidades especiales para que accedan a los tratamientos. ¿Alcanzamos a darles mano? Claro. Para que llamen en este momento. Si usted es un paciente que necesita una limpieza, una profilaxis, un detartraje completo, van 2 personas y pagan una sola limpieza. Mira cambios de pacientes reales. Si usted es de los pacientes que dicen, ¿será que me voy a ver diferente? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se van a ver diferentes? Por supuesto, pero hermosos. No solamente se van a ver diferentes, se van a sentir diferentes. Pacientes, si usted necesita ser rehabilitado con sus 2 prótesis dentales, paga una prótesis dental y recibe las 2 prótesis dentales. No más miedos, no más excusas. Llámenos, 444-0062. Y recuerden, la odontología no es costosa, el descuido sí. 444-0062, Odontos. No sobre más. Todo humanos, señoritas. No más excusas, no más miedos. Heidi, gracias. A ustedes por la invitación. Gracias, Heidi. Gracias, doctor, por estar acá. Como siempre, estamos hablando de buenas recomendaciones y de salud aquí en Mi Parque, Tu Casa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien.
bien, continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y tenemos que hablar de moda porque hoy Medellín está vibrando con textiles, con la industria de la moda, con esas tendencias que podemos hablar y a través de la pantalla de Telemedellín, por supuesto, ustedes van a poder vivir lo que se puede disfrutar allí en las pasarelas con ColombiaTex 2021. Plus más Colombia Moda 2021. ¿Sabes qué me gusta, Manu? Que no solamente estamos hablando de grandes diseñadores que van a estar allá, sino también de empresarios, de emprendedores que van y visitan esta feria, estas ferias, porque es ColombiaTex más Colombia Moda. Y es una oportunidad para retroalimentarse, para, digamos, que aprender mucho más en el centro de la moda, que es aquí en Medellín, que siempre nos hemos reconocido por ser muy buenos en esto. Entonces, esta feria definitivamente va a estar cargada de conocimiento, de invitados internacionales, inclusive ayer con ese desfile inaugural de Diego Guarnizo con la Fundación Avon. También tuvimos países hermanos con diseñadoras de Perú, de Ecuador, donde hicieron ahí su puesta en escena y fue un evento maravilloso, definitivamente. Qué gran reapertura de estas dos ferias y qué bueno ver a tantas personas ahí conectaditos con toda la reactivación económica. Y ese es apenas el inicio, porque estamos apenas calentando los motores, porque creo que todos nos debíamos volver a disfrutar de estos eventos de ciudad, esos eventos donde necesitábamos el público, ver esas pasarelas. Ayer, digamos que yo pude disfrutarlo a través de las redes sociales de Telemedellín porque no estaba en la casa, entonces la oportunidad de podernos conectar, para eso nos sirvió la tecnología, para saber que podemos estar en cualquier parte del mundo y disfrutar lo que se vive acá en su ciudad. Así que si usted nos está viendo desde otro país, la invitación no es solamente a conectarse a través de la página web, sino que también a través de las redes sociales, que allí les estaremos contando de todo. Y por eso queremos saludar a esta hora a Carlos Alberto Espinosa, el ex coordinador del área digital de acá de nuestro canal Telemedellín. Carlos, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, Carlos, les estaba contando a ellos que anoche pues no tuve la oportunidad de verlo en la pantalla grande, pero tuve la oportunidad de ver el en vivo que ustedes estaban realizando a través del área digital del canal. Entonces quiero que nos expongas un poco cómo vamos a estar conectados, porque eso solamente se necesita el celular, una tablet, su computador y estar conectados siempre con lo que vamos a vivir con Colombia Moda y ColombiaTex. Bueno, les cuento, tenemos un micrositio en nuestro sitio web www.telemedellin.tv donde van a encontrar todas las transmisiones en vivo, pasarelas, programas y demás, fotografías, si están en redes y nos etiquetan, los vamos a repostear y vamos a estar ahí conversando. Ya, si quiero quedarme en casa viviendo de Colombia Moda con este frío haciendo arrunchis, ingresa a www.telemedellin.tv y van a tener toda la información de Colombia Moda. Carlos, mencionas algo muy interesante que muchas personas de pronto que ven Mi Parque, Tu Casa no entienden y dicen, bueno, sí, yo tengo Instagram, pero ¿cómo así que los menciono? ¿Con cuál hashtag van a estar ustedes ahí presentes? Y todas las personas se pueden conectar con Telemedellin y pueden compartir que están disfrutando de estas dos grandes ferias a través de los micrositios y de las redes sociales de Telemedellin. Bueno, el numeral es muy fácil. Aquí te ves, el que siempre hemos utilizado, lo reposteamos o nos etiquetan, @Telemedellin en Instagram, @Telemedellin en Twitter y en Facebook nos encuentran como Canal Telemedellín. Muy bien, Carlos, pues la pregunta es también es qué vamos a encontrar pues como adicional a lo que ya estamos viendo en la pantalla, donde vamos a poder disfrutar de los desfiles, de unos especiales que estará a cargo de la directora Tatiana Arteaga, pero qué va a pasar en redes sociales que nos dé como ese gustico y esa parte que uno no ve detrás de ese cámaras, que vamos a poder de alguna forma informarnos para que la gente entienda que el corre-corre de lo que existe en esta materia de moda, para que eso que ustedes están viendo en pantalla sea posible, hay toda una historia detrás. Tú lo dijiste, vamos a tener un detrás de cámaras, tenemos acceso total al backstage, entonces qué comen las modelos, cómo se peinan, las tendencias, el día a día de los personajes que asisten a la feria de moda más importante de Antioquia pues y de Colombia. Carlos, Telemedellín muy comprometido con transmitir cada detalle de estas dos ferias. ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes? ¿Cómo se prepararon también para estar en estos tres días muy conectados con todo lo que es tendencia y con las diferentes personalidades que van a estar también en este lugar? Bueno, planteamos una estrategia como tal, ciertos contenidos nos dividimos, son dos personas que están allá directamente y sí, otras dos acá alimentando contenidos, pasarelas, fotografías, TikTok, tenemos
muchos contenidos entretenidos que pueden encontrar ahí. Carlos, además, porque en tiempo real se le va a poder contestar a las personas, pueden estar informándose por allí, porque muchas veces decimos como que, ay, me perdí tal cosa, o qué es lo que sigue, a ver si me conecto o si puedo guardar ese recordatorio, porque acuérdense que a través de las redes sociales ustedes pueden hacer de todo y conocer de todo. Pero entonces, Carlos, la invitación también es para que en este momento nos acompañe Tatiana Arteaga. Ella es la directora de especiales, claro, señorita, pasarela por acá, estamos hablando de moda y Colombia Moda. Pues Tatiana Arteaga, pues es la persona que en este momento es la cabeza de los especiales de Colombia Tex Colombia Moda 2021, y es ella la persona que nos va a contar primero cómo ha sido todo este rollo para poder llegar a este punto, porque es unir dos ferias tan grandes que tenemos, y hoy Colombia Moda y hoy Telemedellín va a poderse apropiar de esto, y no solamente eso, sino que estamos con el canal hermano, donde juntos podemos seguir creciendo, porque juntos somos mejor. Así es, Manuela, tú lo has dicho, juntos somos mejor. Estamos trabajando desde el domingo, haciendo nuestro montaje del set en Telemedellín. Allá van a poder verlo inmediatamente, ingresen a la feria, con lo primero que se encuentran es con Telemedellín. Estamos haciendo las transmisiones especiales para vibrar con estas ferias que de nuevo están al aire y que la gente puede ir a disfrutar, y no solo las van a poder ver por nuestro canal y por las redes sociales, sino que también van a poder hacer presencia física, que era lo que estaba esperando la ciudad. Tatiana, veo que también el programa Loliando se vincula, digamos, a esas transmisiones especiales. Hablemos también cómo van a estar María Victoria y Beatriz Arango cubriendo esos momentos con diferentes personalidades allá también de Colombia Moda de Colombia Tex. Claro que sí, las Lolas llegan a la feria, van a estar en un programa especial todos los días de 2 horas, otros días tendrán 2 horas y media, para poder llevarles todos los detalles que hay de personalidades, de esos outfits extraños, que pues o para muchos pueden ser extraños, pero para quien lo lleva son normales. Van a tener muchos análisis de moda, y en la noche vamos a tener la oportunidad con 5 de nuestros presentadores del canal de tener a esos personajes top que están en la feria. ¿Quién? Beatriz Camacho, Socarrás, vamos a tener a Guarnizo, a Pilar Castaño, mejor dicho, no se lo pueden perder. Talento nacional, qué talento rico poder nacional. Tenerlos acá en la ciudad y poder conocer más de ellos y toda esa historia. Nada más con Carlos estábamos hablando que se pueden conectar con todo lo que va a suceder. Entonces, las personas pues que les gusta el televisor, bienvenido, porque ahí prenden la pantalla y vamos a estar conectadas con eso. Pero si lo queremos hacer a través de las redes sociales, y ya para despedirte, Carlos, es ¿cuál es la invitación a las personas para que se conecten despacito, para que los que tengan Twitter puedan escribir, o los que tengan Instagram, porque son muchas plataformas que podemos apropiarnos y poder disfrutar de esas transmisiones? Listo, si queremos ver las transmisiones en vivo, ingresamos a www.telemedellin.tv. Sí. Y ahí hay un banner gigante, dice visita nuestro especial, ahí pueden encontrar todas las transmisiones en vivo. Y si quieren interactuar con nosotros a través de redes sociales, utilizando el numeral Aquí Te Ves, y nuestras redes sociales en Twitter, @Telemedellín, en Instagram, @Telemedellín, y en Facebook, Canal Telemedellín. Carlos, fácil. Gracias. Muy fácil, es muy fácil estar ahí conectaditos. Yo ayer también estuve ahí muy pendiente, definitivamente disfruté muchísimo de todo lo que compartieron el día de ayer con ese desfile inaugural. Y nada, ahí estaremos pendientes. Gracias por acompañarnos. Coordinador, a trabajar pues bastante, porque los tiene, vea, yo paso por el puesto de él y eso es una pantalla llena de cosas y te le digo, ¿cómo haces para no enloquecerte? Y vea, son ahí súper conectados con todos, y eso es lo bonito de poder interactuar con esas personas que están de alguna forma, quieren o piden que estemos contestándoles, y a través de las redes sociales pues allí van a encontrar la información o esa respuesta que tanto buscan. Muchas gracias, y por supuesto felicitaciones a todo tu equipo digital, y apenas eso está empezando, así que mucho tendremos que conocer. Listo, muchas gracias, Carlos, por estar acá en mi parque, tu casa. Muy bien, continuamos con Tatiana. Entonces, ¿cómo nos fue ayer ese desfile inaugural? ¿Cómo fue esa sensación de poder ver también a todos los chicos de los canales, pues estar esa producción metiéndole toda la ficha para que todo se viera espectacular y bonito, como se pudo lograr? Ayer nos fue muy bien, la ciudad estaba pidiendo definitivamente a gritos otra vez este tipo de eventos.
Tanto así que el diseñador protagónico de la pasarela, que fue Guarnizo, incluso lloró al final de la pasarela porque estaba muy emocionado de volver a sentir el público, de volver a estar ahí con la gente y compartir los aplausos, las fotos. Exacto, todo. Es que es muy diferente desfilar en una pasarela sola o hacer un pregrabado y llegar a ver este público que te recibe, que está pendiente y que quería ver esto y tener un evento de ciudad de nuevo. Tati, definitivamente siempre en Telemedellín, digamos que decimos aquí te ves, y qué bueno también que a través de las pantallas de Telemedellín, de Teleantioquia, las personas están viendo. Entonces también esa invitación para que se conecten en estos días, para que estén ahí pegaditos de todas las transmisiones especiales que vamos a tener con Telemedellín y con Colombia, con Colombia Moda y Colombia Tex. Es verdad, este es nuestro aquí te ves y van a tener dos espacios muy hermosos dedicados a esta feria, pero también para que se vean, que son Loleando todos los días en su horario no habitual, porque va a tener una hora y media más, es decir, de 4:30 a 6:30 de la tarde, y a las 8:30 de la noche hoy y mañana y el jueves de 8 a 10 de la noche los esperamos para que puedan disfrutar de estas ferias, de los personajes, de lo que se ve en backstage, que allá vamos a tener a Paola Gómez precisamente mostrando ese corre-corre de las modelos, cómo se cambian en un minuto, cómo les cambian el peinado, el maquillaje, todo para seguir con otra pasarela. Súper tesas. Esos detallitos también los vamos a conocer a través de la pantalla de Telemedellín y por supuesto de todo ese grupo de periodistas que van a estar ahí estando atentos a cada detalle. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para poderle dar paso ahorita a Beatriz Arango, quien será la persona que nos cuente un poco sobre la moda, para que podamos entender. Cuando ahorita tú decías, hay unos trajes muy, muy, muy extraños, entonces, ¿qué pasa? Porque no son extraños, sino que son, que inspiran a otras tendencias, pero todo eso lo vamos a conocer ahorita en pocos segundos, aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y yo estoy haciendo chocolatico porque de verdad está haciendo un frío, y ya tenemos por aquí también a Beatriz Arango. Ella se vino preparada para este día frío y con el color, con uno de los colores que están tendencia en este momento. Beatriz, gracias por acompañarnos. Encantada, Luisa, de compartir con todos ustedes aquí hoy en Mi Parque, Tu Casa, de disfrutar también este clima frío. Es la posibilidad también de ir al armario y buscar esa chaqueta que hace tiempo no nos ponemos, ese saco cuello tortuga, y preparar un tecito caliente. ¿Sabes qué? Eso es lo que me gusta mucho del tema de la moda, porque nos tenemos que apropiar de ella, no solamente cuando tenemos el día cálido o el sol así, entonces uno saca como todo lo bonito que tiene, sino que se puede apropiar de eso. Y si pueden, por favor, vean el look que tiene ella y es ese buzo que es hermoso con ese color que decía, pero por favor miren la combinación que tiene con los tacones, entonces es ponerle como ese toque, el anillo de Pony. ¿Eso qué es? Este es un panda. Ah, ok, es un conejo, es que no tengo las gafas puestas, perdón ahí. Muy bien, Beatriz, Colombia Moda, Colombia Tex, volvimos a vibrar, tenemos esa presencia física, como lo decía ahorita Tatiana, y es volver a sentir ese agite y eso que se siente en estas ferias. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué pudiste analizar desde lo que se vivió ayer y lo que se viene, pues, como armando para esta semana, que finalmente se están juntando dos ferias tan importantes? Manu, se siente esa frase que está promoviendo Inex Moda, y es que la energía es más poderosa cuando las ideas se juntan. Y de verdad que eso era lo que se sentía ayer, una energía poderosa de todos reuniéndonos, encontrándonos, abriendo los ojos con emoción detrás del tapabocas. Se siente esa fuerza como, hey, necesitábamos esto, nuestro sistema moda necesita esto, este tipo de encuentros. Y cuando salió la primera modelo, cuando abrió la primera modelo de Diego Guarnizo, dijimos, vale la pena cuidarnos, buscar la vacuna, seguir todos los protocolos de bioseguridad para estar aquí sentados y volver a vivir Colombia Moda. Beatriz, pues no solamente las modelos mostraron a través de sus redes sociales la emoción que estaban sintiendo de volver a las pasarelas, de vivir otra vez esos nervios que dan antes de salir, digamos que a una pasarela donde se lleva a cabo un trabajo muy arduo de muchos meses, a veces de años, y como el año pasado no se tuvo, entonces este año todos están con la expectativa de cómo va a ser, qué va a pasar. ¿Qué nos puedes adelantar de estos 3 días de feria?
pues vamos a encontrar momentos muy emocionantes, y ya empezó Diego ayer, digamos que puso la vara muy alta. Hoy vamos a ver a Beatriz Camacho, que vuelve a las pasarelas de Colombia Moda en esa presencialidad que tanto celebramos. Beatriz Camacho es una de nuestras mejores diseñadoras. Me causa también mucha expectativa la pasarela de Manuela Álvarez y Artesanías de Colombia para una marca, para una gran superficie, porque es una posibilidad de expresar la artesanía, digamos los tejidos y demás detalles, en un vestuario para todo el mundo, democratizar la moda. Y me gusta muchísimo, quiero saber ya qué preparó Juan Pablo Socarrás con su colección Magdalena, es la colección de cierre, porque es una colección preparada con 67 mujeres de 7 departamentos y todo se trabajó con base en material reciclable, ellos le llaman a esto suprarreciclaje. Entonces no es solo hacer visible el trabajo de las historias hechas a mano de Socarrás, sino también recordarnos a todos, esa botella no debe ir en la basura convencional, ese plástico, ese cartón. Entonces es un llamado también de alerta para todos nosotros, y yo tengo mucha expectativa por esta semana. Muy bien, Tatiana, pues precisamente tenemos todavía varios días donde vamos a seguir viviendo lo que es esta feria. Pues teníamos, y al principio lo decíamos, que vamos a estar con Teleantioquia haciendo unas transmisiones y estando trabajando por lo mismo que está diciendo Inex Moda con esa frase que hoy también nos une también con el otro canal. Entonces, ¿cómo va a ser ese trabajo conjunto? ¿Cómo vamos a poder no solamente disfrutar de las pasarelas, sino también de tener presentadores de Telemedellín y de Teleantioquia? Bueno, como lo pudieron ver ayer, pues Beatriz Arango estaba acompañada de Felipe Aramburo, Paola estaba acompañada de Teresa. La idea es que el jueves, que es la de cierre, se vuelva a ver el trabajo conjunto de los dos canales, y ya cada canal está repartido allá en el Gran Salón y en la feria para desarrollar las diferentes actividades como el pabellón del conocimiento y las pasarelas, y ya cada uno va a realizar también transmisiones especiales por separado, y estaremos juntos, como te digo, ayer en la apertura y en el cierre. Muy bien. Beatriz, digamos que esta feria es clave en la reactivación económica de nuestra ciudad y del país. ¿Cómo ves también la participación de pequeños emprendedores con el tema de compra hecho local, compra hecho en nuestro país? ¿Cómo se está viviendo también eso en estos tres días? Vamos a tener un mercado local, va a haber un espacio, un pabellón grande dedicado a la venta al detalle. Es decir, si usted se antoja, usted lo puede comprar. Maravilla. Digamos que es una tendencia que viene con mucha fuerza desde los últimos años. Antes veíamos una colección como la de anoche de Diego y teníamos que esperar a que esa colección entrara a producción. Es decir, claro, un mes y medio y hasta más. Pues ahora esto se llama míralo ahora, cómpralo ahora. Mejor dicho, si se antojó, ya lo puede tener en casa. Y anoche incluso, una vez terminó la pasarela de Diego Guarnizo, se activó inmediatamente su página web y ya tiene todo a disposición de los consumidores. Y así está pasando en la feria. Si usted va a la feria, ve una pasarela, se emociona, la conoce, luego empieza a caminar por los pasillos del pabellón del mercado local, encuentra al diseñador, usted le puede comprar inmediatamente. Y eso es muy emocionante, porque yo siempre digo, no estás comprando una prenda o un accesorio, estás comprando una historia. Lo bonito de eso, y ahorita Tatiana dijo algo, es que hay personas que dicen como, ¿qué es ese vestuario tan extraño? Pues, ¿cómo así? Eso se lo pone la gente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo explicar un poquito sobre que eso son inspiraciones que se hacen para eso y para que las personas entiendan? No es que ese vestuario puntual va a estar por la ciudad, por las calles de Medellín, sino que de ahí se desprenden mucha más historia. Ok. Yo ahí te voy a regalar, ¿tú con qué te sacas las cejas? ¿Con hilo o con pincita? Con pincita. Bueno, les voy a regalar unas pincitas imaginarias de las cejas. Ok. Y cuando ustedes vean esa imagen en televisión o la vean en una fotografía, ustedes cogen la pincita y empiezan a sacar elementos a los lados. Ok. Me gustó el accesorio, me gustó el cinturón, me gustó el color, me pareció lindo el maquillaje. Y ya desagregado lo puedes entender mejor y lo puedes imaginar en tu vida. Okay. El conjunto no, porque la pasarela es un teatro. Como bien lo dijo Luisa, un diseñador trabaja 3-4 meses para presentar una pasarela de máximo 20 minutos. Entonces tiene que concentrar toda su creatividad en un atuendo. Pero cuando tú empiezas a desagregar y dices, ay, es que la diseñadora peruana sacó anoche mucho neón, o tenía mucho neón combinado con pastel, ¿será que esos tonos pastel se van a usar? ¿Yo quiero el neón o quiero el pastel?
Entonces, siempre tener las pincitas a la mano. Súper, me encanta eso que acabas de explicar, porque eso nos aterriza para poder disfrutar más de estas ferias, sí. Porque necesitamos, si se desarrollan en la ciudad, si se desarrollan en el país, tenemos que aprender sobre esas, porque tenemos que seguir teniendo la camiseta puesta por toda esta industria que hoy se está moviendo. Manu, hay algo que no quisiera dejar pasar, y es que ayer se dejó con la pasarela de Diego Guarnizo y la Fundación Avon un mensaje muy claro, que fue el respeto a las mujeres, por ejemplo. Yo creo que todos los diseñadores también van a tener ahí como mensajes que nos van a llegar profundamente después de tantos meses de encierro, después de todo este tema de la pandemia, invitándonos a trabajar juntos, a mejorar como seres humanos, como personas. Entonces, no sé, Beatriz, que nos quiera compartir también de ese mensaje tan claro que Diego Guarnizo nos regaló ayer, de no a la violencia de las mujeres. Yo creo que la moda está cambiando muchísimo en los últimos años, gracias a movimientos como el Me Too, que hizo visible la violencia sexual contra las mujeres, el acoso sexual, y a fundaciones como la que patrocinó anoche a Diego, que dice, hagamos visible esto, conversémoslo de otra manera. Entonces es una forma de decir, esto está pasando. Entonces aparecen las mujeres artesanas, también en muchas pasarelas vamos a ver no solo visibles conflictos de este tipo, sino visibles la inclusión, las diferencias tan hermosas que hay entre nosotras. Entonces, más mujeres afro, más mujeres plus size en la pasarela, más bellezas distintas o más bellezas universales, personas trans desfilando, participando, porque todos tenemos la posibilidad de vernos ahí en esas pasarelas. Entonces, yo creo que eso es lo que nos va a mostrar la feria este año, y esos mensajes son muy fuertes y muy poderosos. Y tenemos que captarlos. Tatiana, esa invitación entonces para que nos conectemos, para que estemos vibrando con esta Semana de la Moda aquí por Telemedellín. Bueno, esta Semana de la Moda apenas empieza, estamos calentando motores, hoy no se pueden perder Loleando a las 4:30 p.m, después nuestro especial de la noche a las 8:30 p.m, y así toda la semana hasta el jueves, que será la pasarela de cierre de 8 a 10 de la noche. Tatiana, Beatriz, ese mensaje también cortico para invitar a los televidentes a que se conecten con todo el especial. Claro, si usted quiere saber qué está pasando en Colombia Moda, las tendencias, los diseñadores y todos esos chismecitos, esas cositas, por allí pasó aquel, iba vestido de tal manera, aquí te ves, lo va a ver aquí en Telemedellín. Tienen que estar muy pendientes de nuestras diferentes pantallas y plataformas. Muy bien, chicas, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Entonces, recuerden la cita a las 9:35 de la mañana por Telemedellín, Mi Parque, Tu Casa, para que sigamos hablando de muchos temas de salud, de bienestar y, por supuesto, de moda. Pues por especialmente tenemos una semana cargada de mucha moda con Colombia Tex y Colombia Moda 2021, porque en Telemedellín, aquí te ves.